Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro episodio más de Amnesia de Búnker y vamos a continuar donde nos quedamos. Tenemos por ahí dos balas para no abatir al monstruo, sino para pendejarlo un poco. Vamos a usar una granada para matar a unas ratitas por ahí y que se quiten y nos dejen pasar, ¿vale? Porque podemos entrar a la zona de mantenimiento. Vamos para allá. Ah, coño. Pude haber bajado la palanca. Baje, pendejo. ¿Es en serio que ya se acabó esta mierda? Me pregunto si vendrá si lo disparo ahí. No, no viene, pensé que vendría. Tengo balas, joder. Quiero ver si viene. Ah, no viene. Vale, cargar último punto de guardado. Venga, chicos. Pues nada, vamos a tener que rellenar el barril. Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Lo primero que vamos a tirar la bomba. Y vamos a regresar para cargar las baterías, ¿vale? Lo más rápido que podamos. ¿Habrá funcionado? Vamos a ver ahorita. Ya no me quedaba mucho esto, ¿no? Ok, ya está acabado. Vamos a ver si funcionó. Una. Tres. 5, ¿vale? Ya.
efectivamente. Voy a poner esto en la mano. Las ratas están destruidas. Joder, me asustó la puta rata aún. Bajo. Ratas, no entras. Granada de gas. Granada que perdimos. Trapo. Gasolina. Vamos a regresar. Una bomba, bo. No me joda, bo. Pendejo. Ay, Dios mío santo. No, pues quién para saberlo, bo.
Una puta bomba ahí. Yukiro Kuro. Dice. Ojo el amnesia. Eso. Joder, puto Yuki. Tengo los pelos de punta, cabrón. Ok. Déjala, está durmiendo con mi mamá. Yukiro Kuro. Dice. Para okay. Darle suspenso. Lo único que haces es que consigas que mi nivel de locura suba demasiado. Mi nivel de locura sube demasiado. Cuidado. Yo lo dejo ahí y ya no sigo jugándolo por hoy. Leonofiara. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. No sean pendejos. Yukiro Kuro. Dice. Ese no fui yo. Ese que no fuiste tú. Coño, si acá hay otro hueco, no me había dado cuenta aún.
Yukiro Kuro. Dice. En cuanto a gráficos, ¿cómo lo ves? Está bien. Yo estoy jugando en la consola de Play 5 y está bien. Lo único que, pues bueno, como todo juego, tiene sus golpes a la hora de cambiar de zona, ¿vale? Es lo único malo. Pero prácticamente no tiene cargas. Eso es lo bueno. Aquí es donde cargó, mira, ahí ese cargón que hizo, ahí es donde hace carga, y lo hace en toda la zona. Dice, nueva. ¿Dirías que se parece al Resident Evil? Más o menos. Cartucho de escopeta, pero... escopeta. Voy y regreso, chicos, porque necesito bajar mi nivel de locura, ¿vale? Mierda, me pegó. Las ratas asquerosas, ¿no? Vale, tengo 4. Falta 1. Mierda. Lo cojo a mí. Todavía no tengo el encendedor. Malo. Nada de gas. Lanzo una gas tóxica. Claro, no. Ah, bueno, con este me voy a curar ahorita. Gasolina. Palo también. Que las botellas no me están sirviendo para nada. Botella botada. Ah, la puedo tirar aquí, vale, perfecto. 10 de 10. Ahora la bronca, bueno, Yukiro Kuro dice 95 latidos por minuto. Coño, que me cago de miedo. Soy muy miedoso para ese tipo. Más que nada porque no me puedo defender. O sea, no lo puedo matar al mono, pues. O sea, aguanto el miedo, lo estoy aguantando a jugar. Porque tengo la pistola, ¿vale? Mira. Cama de rata. ¿Eh?
Ahí está, mira. Ahí está en ese hueco él. Mira, ahí va a salir. Yukiro Kuro dice: tienes un arma, es más seguro que el anterior amnesia. Sí, pero no lo mata el arma. Nada más lo entretiene. O sea, lo atonta un pedazo, pero te estorba en el camino. Es muy grande el mono como para no, como para esquivarlo. Tienes que estar en un cuarto muy, muy amplio para poder esquivarlo, porque ya me lo hizo una vez. Entré a un cuarto y me jodió, weón. Dice. Pero es algo. Ah, no, sí. Claro. No, y aquí te avisa dónde va a salir, más o menos. Yukiro Kuro dice: antes solo tenías fósforos. No, y al parecer tengo una escopeta también. Pero no sé dónde está. La escopeta sí no sé dónde está. Porque aquí están las balas, mira. Ahí está la bala arriba. La escopeta no la he encontrado. No sé dónde estará. Debe estar en la munición. Allá está el igual, la verga. Mierda. Esto me queda para ir a explorar. Me queda medio tanque, vale. Ahorita tú, la otra también, por ejemplo, Yuki, es que tienes la sala. La sala de protección, y tienes la lámpara para ir guardando tu progreso. Y encima tienes, por ejemplo, esto para aumentar la luz, con lo cual es una ventaja. Ya puedes hacer el glitch de los puntos de cargado. Y así no tienes que enfrentarte tanto al monstruo. A menos que quieras ir modo hardcore y no recogiendo las... Para llenar completamente la madre esa necesitas 5... Necesitas 5 botes de esa madre. 5 de gasolina. Ay, Dios mío, este puto. Bueno, voy a explorar nada más. Y reinicio el punto. Por ejemplo, la sangre lo atrae igual. Ahorita estoy dejando sangre a los burros. Yukiro Kuro dice: Albi, yo jugué con punto de guardados mínimos. Mira, aquí por ejemplo. ¿Qué pasó ya? Eso no, burro. Tengo que curar porque si no me curo lo atraigo con la sangre, según. La medalla. 38-42. Mira. Pensé que las pinzas. Me chupa tres pingos. Mira, aquí hay algo con gasolina. El trapo me puede servir si activo la trampa y vengo a buscar el trapo ese otro. Pero el problema de activar la trampa es que va a venir él.
Ese es el problema, ¿vale? Entiendo por qué. Está haciendo mucho ruido. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es salir de aquí. Mierda. ¿Qué me están hablando? ¿Qué pasó? No hay leche. ¿No hay leche? Hasta mañana. Vale. Un segundo. Ahora continúo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es botella vacía de trapo. Se puede lanzar, sí, pero solamente que lo ponga con... Entonces, aquí lo que tengo que hacer es esto. Vale, él está ahí. Él está allá, ¿vale? Voy a tirar a apuntarlo. Ahí. Ahí viene. En teoría no es muy rápido, ¿vale? Pero si te agarra y te arrincona, estás muerto. Y es rápido porque se mete en los huecos, ¿vale? Esta puta rata. ¿Qué quiere ese cabrón? O sea, me falta explorar toda esa parte. Yukiro Kuro dice, ya te ha matado. Sí, ya me ha matado. Me mató la primera vez me mató por espalda, pero salió de un lugar que no debía salir, ¿vale? Mira, ya tengo aquí esta parte. Por ejemplo, mira, aquí puedo combinar esto. Y tengo curación, ¿vale? O sea que las trampas al final de cuentas no me hacen nada. Entonces, las botellas las puedo dejar aquí en el suelo, aunque creo que sí se pierden. Sacar, tirar. Igual te avisa el sonido cuando viene él, ¿vale? Palo. ¿El palo con qué lo combinamos? Con otro palo. Lo vamos a tirar. No necesito el palo, la verdad. Esta botella la podemos dejar. Ella vacía. Esto lo podemos tirar. Lo echamos a guardar. La granada. Más que nada, más que la granada. ¿Cómo se llama esto de aquí? Ya está. Los palos estos no han tenido encendedor. Ahorita lo que me tocó es, y tengo que apuntarlo, eso sí lo voy a guardar aquí, porque ya tengo las 5... ¿Cómo se llama? Las 5 gasolinas. Aquí la idea es buscar las gasolinas, tener 5 para que dure bastante tiempo y puedas explorar tranquilamente, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, me dieron un código, me dieron 2, ¿vale? Y tengo que ir a abrir los casilleros que faltan, ¿vale? Esos están aquí al lado. Pero... tengo que dejar la granada, ya tengo más. Mira, no puedo. Tengo que tirar algo más. Una botella más, después la granada. Esto lo voy a botar.
explotar, literalmente no me sirve. Voy a ir a buscar esas dos cosas que no sé qué cosas son. Uno debe ser balas de pistola, de escopeta. Y otro debe ser otra cosa, ¿vale? Además que aquí hay que tener cuidado, porque siempre que destapamos una taquilla, el cabrón siempre viene. H. Boucher, 4623. Ok. 23. Esto es para incrementar la cantidad de objetos que podemos llevar. Según, pero me imagino que ha de ser para otra cosa. Ah, en el inventario. Vale, el otro era, ¿quién era el otro? Giraud. Stanford. Giraud, es este. ¿Qué clave era? Ahí tiene el encendedor. 3342. El encendedor. Parece. 3340. Fíjate. Aquí está el encendedor. ¿Hasta cuándo me viene a salir el pinche dice, encendedor? Mira. ¿Y la historia de este amnesia sé qué trata? Mira. ¿Hasta cuándo me viene a salir el pinche encendedor? ¿De qué trata? Tienes que escapar del búnker, básicamente. Cristóbal Gamer. Dice, como de una guerra algo. Ajá. Así el contexto. Te metiste a un búnker y en el búnker estos cabrones infieren que te encuentran. No sé si eres bueno o malo o eres parte de ellos. Pero al parecer el tipo estaba como en coma o algo así, se levantó y empezó a leer los textos de que según los tipos abrieron unos túneles romanos. Los túneles romanos, acuérdate que son viejísimos. Viejísimo. Entonces, infieren que había un culto el cual abría una puerta, no sé dónde, en inframundo y la mamada. Y ahí habían monstruos y hacían orgías y no sé qué pendejada y media, un chingo de cosas. El chiste es que de ahí salió el demonio este, ¿vale? Y empezó a matar a todos. Entonces, en su miedo, los cabrones cerraron la entrada principal y tú quedaste atrapado, pues. Entonces, para poder salir, tú necesitas llegar a la estación de no sé qué cosa de radio y de ahí hacia adelante, ¿vale? Para que te den el código para poder entrar a donde están los explosivos. Mira, despensa, todo lo que me falta allá adelante. Entonces, yo tengo que ir hasta el cuarto oscuro ese que está allá. Pero para entrar a ese cuarto necesito algunas cosas. Aquí sí ya no sé qué pedo hacer porque ya no recuerdo qué tenía que hacer. Hay tantas cosas ya en el mapa que ya no veo qué cosa. Por ejemplo, ahí fui. Breaking Room, que fue lo que abrí. Game Room, que no sé qué, fue el estoraje. Me falta, tengo que ir a acá, a esta de acá. Ahorita vamos a ver, voy a guardar aquí. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es ir a... Bueno, ya podemos pasar, ¿sabes qué, Chris? Ya podemos pasar la parte donde no podíamos pasar, ¿te acuerdas? Que tenemos que tener que quemar a las ratas. Entonces vamos a ir para allá. No sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a ir para allá. Cristóbal Gamer dice así. Porque ya conseguimos el encendedor. Entonces, con estos huecos hay que tener cuidado. Porque por ahí sale, ¿vale? Y te avisa, te sale un humito. Y siempre que va a salir, te sale la garra de él. O sea que te da tiempo de correr, ¿vale? Obviamente si corres, pues te escucha y se adelanta a él. Hay que tener cuidado. O sea, aquí tenemos que entrar nosotros, pero al parecer está cerrado. Necesitamos una llave. Para llegar hay que ir, yo me imagino que hay que entrar por allá. O tirar la bomba, una bomba ahí. Porque esa tampoco no lo hemos hecho, Chris. Entonces, nosotros vamos a ir a checar para acá a ver qué hay.
Y lo otro es que hay trampas, ¿vale? Que disparan a veces el tipo. O sea que hay que tener mucho cuidado. Dice. Es como un instinto que tienes para prevenir que te atrape. Mira, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay que tirar una trampita ahí. Hay que tirarse un poco raro afuera. Hay que regresar, distraerlo para que él no sepa dónde estamos. Se mueva de lugar. Romper las vallas, esas madres, para que no venga. Es un rollo, ¿vale? Mira, por ejemplo, aquí necesito llevar esta madre. Porque no tenemos manera de cortar este... Es más, ¿sabes qué? No voy a ir para allá. Voy a cargar el punto. No voy a ir para allá a la cocina ahorita. Voy a ir directamente al almacén. Voy a terminar de revisar todo el almacén. A lo mejor encontramos la escopeta por allá. O encontramos otras medallas porque no hemos explorado para allá. Voy a dejar... Amigo. Vamos a llevar una granada para tirar una por ahí, para regresar y romper alguna puerta que esté por ahí. Esto de aquí. Un encendedor lo podemos llevar por si se nos ocurre hacer un palo o algo. La curación no. El tipo es como... ¿Has visto el jorobado de Notre Dame? ¿Vale? Ese es el malo. Nada más que con una garra del daño del caldo. Una garra como la de Resident Evil 2. El horror... Este que se me olvida el nombre. Este de aquí, asqueroso. Así, básicamente. Entonces... Entre más luz tengamos, menos veces lo vamos a encontrar. El problema es cuando se va la luz, ¿vale? Si se va la luz del generador, pelas, porque te puede salir en cualquier parte. Yukiro Kuro dice: uf, esas ratas son re realistas. Está cerrado. Pero aquí podemos romper, en teoría. Si damos una granada, podremos pasar. El problema es tirar la granada, entonces. Estar aquí. Aquí también podemos intentar, pero no sé cómo se saca. Es que aquí no lo hemos logrado, ¿vale? Dice. Ese bicho sigue siendo el de la anterior amnesia de seguro. Vale, no se puede entrar por ahí. Hay escombros. Claro. Patas. Este seguramente tiene unas placas, pero tienes que matar a esos. Se fue la luz. Mierda. Ahí está, ahí me chingó. Ahí va la madre, mira, ahí está. Mira su madre. Nada más te está esperando para meterte el dedo, literalmente. Ah, y ni siquiera había cargado, así que no hay pedo, no se vio esa parte. No había visto que tenía en pausa el streaming. Bien, chicos, vamos a mover algunas cositas. Entonces, ¿qué necesitamos llevar? Una granada, ¿no? Granada. Con el fosforeto. Las ratas, obviamente hay que llevar esto para hacerle las ratas. Perdón, y el fósforo. El fósforo. Fósforo. Los tres, porque obviamente se combina. Ah, no, ya no. Cosa. Ah, vale. Vamos a dejar esto por aquí para llenar las cosas estas. Para hacer espacio. Espacio. La pistola es para detenerlo a él. Realmente no lo necesitas, ¿vale? Que al final de cuentas te va a matar, pero yo prefiero hacer, me siento más seguro con un arma en la mano. Creo que como cualquier persona. Dejar esto por aquí.
voy a poner las 5 gasolinas porque ya se va a acabar. Se llenó, le quedaba una todavía. Granada. Creo que es todo, ¿no? Igual el modo de abrir las puertas no me gusta, porque por ejemplo, vienes huyendo del vato, te la deja caer, güey. Que no sé para qué llevo el arma si no tengo balas, güey. Definitivamente no sé para qué llevo el arma si no tengo balas, güey. Acuérdame quitármela la próxima vez. Verga, no traje el... Ay, no traje el... Era esa. Hay zonas que sí la ocupo. Sacamos la pistola, no la ocupamos. Vamos a sacar esto. Sacamos esto, no. Antorcha y... ¿Dónde está el cigarrito? Ya está arriba. Pero tampoco puedo correr, weón. Si pudiera correr... Bueno, sí puedes, pero... Escucha el cabrón. Y encima no es ciego, así que hay que tener cuidado. Porque según las notas te dicen, no, que con la luz no sale, que no sé qué cosa. ¿Ves? Pura madre que no sale con la luz. Ay, Dios mío santo. Ya valió madre. Pinche rata, cómo jode, weón. Las ratas son un dolor de culo, weón. Sinceramente. Y es que falló una bala. Le pegué a una rata pensando que estaba viva y no tenía que haberle pegado. Como no teníamos todavía el fósforo para prenderle la antorcha. Y no sé si la antorcha lo atrae también, weón. No debería porque es luz. Pero el humo lo debe atraer. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. El humo en teoría debería atraerlo también. Vamos a intentar abrir este de seguridad por el mame, nada más. Vamos a ver. No, pues ya vemos qué pedo. Pero no. Voy a intentar abrir ese por el mame. Y este. Porque dice cuarto de seguridad, pero no sé. Vamos a intentar abrirlo. Ah, no, traje el de las ratas. Pero... Para que haga varias cosas. Por la anécdota, dijera el niño. Igual hay un prisionero allá, pero no hemos ido porque nos falta la máscara de gas. No la hemos encontrado.
Al principio del juego te la enseñan, pero no la hemos encontrado. Y no sé si siga todavía el humo ahí. Voy a checar otra vez. No se puede entrar. Bueno, sí. Entonces lo que vamos a hacer es volar este cuarto, ¿vale? Obviamente nos vamos a ir a la chingada. Obviamente va a venir él. Ahí está, mira. Lo que tengo que hacer es esperar, ¿vale? Él va a buscar allá tranquilamente. Nosotros vamos a abrir aquí esto de aquí también. Esto lo voy a abrir yo, la madre. Para que él se venga hacia acá. Puta madre, no cayó. Ay, lo fallas, buenísimo, vi. Creo que ya. Regreso a la botella. Yukiro Kuro dice: tienes que entrar a una academia de arqueros, sos buenísimo. Ahí está la llave, pero no me deja agarrarla. Mira, tengo la llave de la sala, dice. Después del sabotaje del túnel, ha aumentado la seguridad por todas partes. Me han ordenado que cierre a cal y canto la puerta de la sala de convención. Pero entre tú y yo, voy a esconder una copia de la llave en mi litera del barracón. Quién sabe, tal vez no sea útil en algún momento. ¿Está la del barracón? Deben ser esta de aquí, ¿no? Vale, ¿cómo se llamaba el tipo? Soldado Aunty. Hello. Aurel Picard. Nicolás Aunty, aquí. La llave. Me da risa porque me lo anoto en el mapa, pero no tengo el mapa, ¿vale? Aliseidra,
Bienvenido, amiga, arroba pájaro. Vale, para que haya luz debo de activar el de aquel lado. Ya vi el pedo. Ya vi cómo va el pedo. Para eso está hecho esta puerta de aquí. Para joderte, literalmente. Hay algo en ese cajón. No hay luz, ¿vale? Es algo que ya les había dicho. Se puede ir por esos túneles, pero no sé cómo abrirlos, ¿vale? No sé si se necesitará, una explosión. La botella no me sirve, ¿vale? Es... ¿sirve? Vale, este es con las pistolas, se me hace. Necesito algo para cortar esto. Una bomba, realmente. Ay, mierda. Ya valió verga. Ah, vale, me puedo guardar la antorcha, no sabía, weón. Quítala.
ya sabemos qué pedo, más o menos, ¿vale? Hay que prender ese cuarto para obviamente atraer ¿cómo se llama la? Para poder entrar. Tenemos más gasolina. Entonces, hay que cambiar esto. Por esto, obviamente. Hay que curarnos, obviamente. Esto de aquí no lo necesitamos. Definitivamente no lo necesitamos. Bueno, para matar al mono, en este caso. Damos dos granadas, ¿no? No, es que no sé si la pistola o la otra le harán daño. Es que la pistola era para eso. Yo creo que era para eso. Voy a ver qué se me ocurre. A ver. Mira, ahí está. Necesitamos el cuarto ese y necesitamos para la comunicación, porque ahí es donde se activa. Le vamos a guardar aquí. Mira, tenemos un palo ahí, una botella, otra botella. Esta no sé si en caso de necesite ayudarlo, crea una señal. Puede lanzar. A ver. Entonces, no podemos pasar allá. Pues no sabemos si una bomba lo va a destruir, ¿vale? Una bomba podrá destruir esa madre. Habrá que verlo. Supongo que sí, ¿no? Vamos a llevar una granada por cualquier cosa. Por probar, nada más, ¿no? No sé cuánto tiempo le queda a la madre esa. Lo bueno es que aún tenemos botellas de ¿cómo se llama? De gasolina, chicos. Que todavía estamos bien entre. Vale, está allá. Este es para simplemente taparle, pero no es como que lo vaya a detener, yo creo. Mierda, ahí está. Trajo el sonido para allá. Aquí tengo que tener cuidado porque estos hijos de puta son muy cabrones, ¿vale? Pasar. No se puede abrir, ¿vale? Vale. En teoría, yo creo que una pistola debería quitarlo, pero vamos a intentar con la granada, ¿vale? Vamos si funciona, ¿vale?
Así funciona. No creo que abra la puerta, ¿no? La abra, estoy jodido, ¿eh? Yukiro Kuro dice: ¿qué pasó? Me estás Cristóbal tocando las Gamer pelotas, cabrón. Dice: lo asustaste, XD. Aquí es con una bomba igual. El problema es que aquí va a salir este verga donde empieza a hacer ruido. Yukiro Kuro dice: la Beluti F, ¿qué es eso? Una bomba. Tenemos el código, ¿vale? 3766, ¿vale? Vámonos. Ya tenemos el código del arsenal. Dale, justo a tiempo. Dale, justo a tiempo. Ya la voy a tirar aquí, si las puedo recoger. No, no lo necesito. ¿Qué más necesitamos? Ah, vale, voy a... son las últimas que me quedan, así darlas bien. Cambiará, creo que cambiará el código cada vez que juegas, ¿no? Supongo. Digo, porque si no ya me lo sé y lo paso en ese juego. Ah,
no llevamos nada, ¿no? Bueno, una bomba, no sé si llevarla por cualquier cosa, por volar alguna puerta. ¿Vimos alguna puerta que necesitara volarse? No va. Vamos al arsenal. Yukiro Okuro dice: lleva una por si acaso. Tardan mucho en volar las pinches bombas. Ah, aún recuerdo cuando venimos por aquí. ¿Te acuerdas, Chris? ¿Pero dónde se pone el código? ¿Y el código? Ah, vale. ¿Tres? Cristóbal Gamer. ¿Tres qué era? Dice: recuerdos de Vietnam. 3, 7, 6, 6. Ir hasta el otro lado, es más seguro. Ya están los explosivos. Aquí va a salir el pendejo, es obvio que va a salir, ¿no? Está chupado que va a salir, ¿no? Es muy grande el lugar. Paso. Yukiro Okuro dice: no me imagino cómo hacen los Triarchs pasando el juego a oscuras. Cristóbal Gamer dice: tienes guardado, sí. Supongo, si te matan. Claro que sí, Chris. Ah, vale, por ahí. Aquí está el... ahí está el bloque ese que me decías que iba a romper. La rata. Qué bueno que trajimos el... dale una bomba. Otra bomba. Cristóbal Gamer dice: al ajorite que aparece XD. Sí, ya, ya está que cantadísimo que viene el cabrón. Ahí está. Él está ahí. Ahí está, mira. Mira, tengo balas de... pero no traigo la pistola, güey. Para la otra la voy a traer, güey. Cristóbal Gamer dice: te no, puede rastrear sangra. O solo cuando te ve, no más te persigue. Cuando me ve o cuando sangro. Se va. Cristóbal Gamer dice:
La luz, él te la ve. Sí. La luz, sí. Por eso la apagué. Ya sé lo que vas a decir. Estoy jodido, sí. Mira, ahí se puede pasar. Si tienes para dispararle, puedes volar ese. Pero el pedo es que lo vas a traer. Este es el único pedo. Ahí viene él. Equipo su agujero seguro. Mierda. Mete Black. Mierda. Habla. Habla. Mierda, estoy jodido. Estoy jodido. No me vio, creo, por la luz. Creo. No estoy seguro. Yukiro Kuro. Dice. Corre. ¿Habrá ido? Cristóbal Gamer. Dice. A saber cómo te escapaste, X. Me cago. Creo que se vaya. Ya se fue. Él me abrió el camino. Toda madre. El pedo aquí va a ser... Ah, vale. Aquí está. Bueno, chicos, con la buena y con la mala de que, pues bueno, nos jodieron un poco, ¿vale? Porque se fue la luz. Espero no se vuelva a ir. Y nada, este es el final de ese capítulo anterior. Desgraciadamente no pudieron ver que escapara el monstruo, me matara. Logramos escapar. Ahora nos va a tocar volver a enfrentarlo. A ver cómo coño escapamos de él. Porque sí está complicado el asunto. Así que nada, por aquí les dejo el capítulo. Y en el siguiente vemos si escapamos de la bestia o no. Obviamente vamos a ir un poquito más preparado. Y vamos a ir viendo qué pasa, ¿vale? Venga, vámonos.